La palabra del Señor nos anunciaba que en los últimos tiempos veríamos tantos acontecimientos, tantas señales que iban a ocurrir, muchas catástrofes. Iban a haber pestes, hambres, mortandad, guerras, rumores de guerra. Pero no era el fin, sino principio de dolores. Amén. Pero nos hemos dado cuenta que a lo largo del tiempo, la humanidad entera siempre busca todo menos a Dios. Cuando usted está enfermo, recurre al médico. Cuando usted está en un problema legal, recurre al abogado. Cuando usted está pasando una situación económica, recurre al chulquero. Cuando usted está pasando un problema, problema psicológico, usted no recurre a Dios, recurre primero al psicólogo. Siempre queremos recurrir al hombre, pero nunca recurrimos a Dios. El ser humano, cuando está triste, recurre al alcohol, recurre a la droga. El hombre que está pasando problemas en su hogar no recurre a Dios, sino que recurre a la cantina, recurre a los prostíbulos para supuestamente calmar su ansiedad, para calmar esa angustia que no puede. Siempre el ser humano ha buscado cualquier cosa menos a Dios. ¿Sabe cuándo es el único momento que usted busca a Dios? Cuando se está muriendo. El único momento que el hombre reconoce que hay un Dios que existe, cuando se está muriendo. Porque mientras hay vida, no existe Dios para ellos. Hoy en día la gente rechaza al Señor. Muchas personas dicen, yo no puedo adorar a Dios porque soy joven. Porque yo todavía quiero divertirme. Porque yo todavía quiero deleitarme. Porque yo todavía quiero seguir en mis pasiones, en mis deseos. Si yo entro a los pies de Cristo, tengo que dejar todo eso, y mi carne no lo quiere dejar todavía. Personas mayores, no tengo tiempo para adorar a Dios. Tengo problemas en los huesos. Tengo problema de derrame. Tengo alguna enfermedad, algo, y eso me prohíbe alabar a Dios. Pero déjeme decirle algo, que la palabra de Dios dice, ¿qué me puede apartar del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ninguna cosa creada puede apartarnos del amor de Dios. Amén, gloria a Dios. El ser humano tiene una mentalidad equivocada hacia Dios. Muchas personas piensan que a Dios yo solamente debo buscarlo los días domingos, a través, podemos decir, de una hora, dos horas, y ya, el resto del tiempo Dios no existe. Muchas personas también piensan que buscar a Dios solamente es ir al templo, arrodillarme y decirle, Señor, aquí estoy, y listo. Pero la palabra de Dios a mí me enseña que yo tengo que buscar a Dios en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios está en todo lugar, en todo momento, a toda hora, y Él está dispuesto a escucharle su oración. Él está dispuesto a escucharle a usted cuando usted está en el problema. Por eso, el Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, amén, morará bajo la sombra de ¿quién? De Dios, del Omnipotente. Amén, gloria a Dios. A veces nos enfrascamos tanto en los problemas que tenemos en esta vida. Hoy muchos están tratando de buscar la cura para aquel virus que se ha llevado muchas vidas, que ha causado un caos en lo que es la crisis económica, que ha causado las lágrimas de muchos familiares que han perdido un ser querido, que muchas personas se han quedado sin empleo, que vemos la corrupción como está avanzando.